Bueno, y estamos acá en Expo Seguridad, Seguridad Expo, para que todos lo googleen bien, 2024 desde Metropolitan, organizado por FISA, que este año ha estado realmente espectacular, muchas empresas participando, y tuvimos la suerte de encontrarnos por primera vez, gracias a una tremenda gestión que hizo nuestra productora, con la gente de Blindatex, que muchas veces vamos a todas las ferias, los vemos y no tenemos la oportunidad de poder entrevistarlo. Estamos acá con don Juan Pablo Urrutia y con el gerente general, que ya es mucho gusto también, con Rodrigo Rivera. Vamos a partir por Juan Pablo. Juan Pablo, cuéntanos un poco qué es lo que está mostrando de innovador en esta expo. Bueno, hoy particularmente en esta expo tenemos dos vehículos terminados, listos para usar. Uno en nivel 3, que está fuera en la entrada, una Chevrolet Tahoe, y este BMW, que también es primera vez que llama una feria con una marca alemana. Y bueno, listo para usar, un auto que está disponible y con todas las características de protección en el nivel 3A, que es para 9 milímetros. Estamos hablando del proyectil que podría impactar, digamos. Ahora cuenta, esto está todo dentro de la norma, por supuesto. Pero en la venta de ustedes, entre que yo compro un auto, se lo llevo a ustedes y ustedes lo pueden brindar, ¿cuánto tiempo pasa? Son 15 días en promedio, entre 12 y 15 días. Yo sé que están hablando de auto de alta gama, que es importantísimo porque uno dice, bueno, estoy interviniendo un auto de alta gama, por lo tanto lo deben hacer bien. Pero también esto está para camiones flota o todavía no están en esa área. Sí, de todas maneras, los negocios más de mayor volumen son efectivamente camionetas, mucha camioneta industrial, forestal, de equipos de seguridad. Camiones un poco menos, pero de a poco cada vez hay más consultas al respecto. Este tipo de blindaje, aparte de los impactos de bala o de algún tipo de otro tipo de proyectil, ¿también impacta o tiene alguna retarda el fuego en caso de que tiene algún incendiario? O sea, los materiales utilizados en este caso, el Kevlar Dupont, tiene un retardante y es ignífugo, es un material ignífugo, lo cual además da esa protección que tiene intrínseco el material. Rodrigo, yo soy un poco de embrujidad. Rodrigo, en términos de cantidad de usuarios que tenemos en Chile actualmente, ¿son más personas, más empresas? ¿Dónde ustedes ven que han notado un incremento más, considerando cómo está la seguridad en Chile? Y lo digo. Mira, yo creo que este es un mercado creciente. Hoy día nuestros principales clientes son instituciones, ejecutivos y personas naturales que buscan proteger a su familia y protegerse ellos mismos, ya sea porque han tenido incidentes de inseguridad, que cada vez son más frecuentes, o porque necesitan andar más seguro por la calle, porque ya uno no, esto no responde ni a comunas ni a donde te movilizas. Por lo tanto, yo creo que hoy día el mercado particular es un mercado creciente, el mercado institucional es un mercado que no existía y por lo tanto cada vez va demandando más vehículos con protección, producto del poder de fuego que hay en las calles. Considerando que, le preguntaba recién a Juan Pablo, desde que yo compro el vehículo y lo llevo donde ustedes pueden ser 15 días, pero considerando también que un auto de alta gama, que estamos hablando de varios millones de pesos, cuando yo intervengo un auto de ese tipo de cantidades, su reventa, el sacar las protecciones, le sube el precio, ¿cómo opera ahí el tema de poder intervenir un auto de alta gama? ¿Le sube el precio, queda más valorado ese auto, como antes le ponía unos Protemax y ya quedaba más valorado? Muy buena tu pregunta, pero yo creo que esto hay que mirarlo como una inversión más que como un gasto. Perfecto. Del minuto que tú intervienes un auto y lo intervienes de buena manera, porque en el fondo también en un blindaje mal ejecutado podríamos de alguna manera dañar el precio del auto, sí. Pero si es un blindaje bien intervenido, que tú respetas el auto, respetas sus terminaciones en el fondo y lo dejas original, que es un poco la apuesta que nosotros hacemos, eso te permite evidentemente que el auto incluya y suba su valor al valor sin este equipamiento. Este es un equipamiento que después no se puede sacar. O sea, en el fondo tú lo intervienes para blindaje y el auto no es que después diga voy a comprar el mismo auto y lo voy a quedar el blindaje de este auto y se lo llevo al otro. El auto queda con esa condición. Habitualmente, dentro de los tres primeros años, el vehículo recuperas el valor del blindaje en la venta. O sea, si el auto vale X y le metes 20 millones en blindaje, esos 20 millones en los tres primeros años casi los recuperas en la medida que se va depreciando el auto, pero el blindaje se mantiene intacto. Como blindaje tiene un periodo de garantía de los vidrios, etcétera, que son del orden de 5 años, y al cuarto y quinto año tiene una depreciación un poquito mayor, y al quinto año podríamos decir que tú podrías pensar que vas a recuperar la mitad de esa inversión.
O sea, un auto estándar versus un blindado, si es blindado vale más. Oye, aparte que es un auto de alta gama, entonces se entiende que uno está comprando realmente fíjate, seguridad. Pero fíjate que esto no está solamente orientado para la alta gama. Hoy día tenemos muchos clientes de empresas, por ejemplo, dedicadas a la seguridad, que blindamos camionetas. Porque las personas que andan ejerciendo su labor necesitan andar protegidos porque les pueden disparar. Y en el fondo, la verdad que en este nivel, como el auto que tenemos exhibido en el nivel 3A y en el nivel más urbano, no hay mucha restricción de autos. En el nivel superior, que se le agrega mucho peso, sí tenemos restricción de plataforma. Pero hay que... ¿Por qué pesa mucho todo el blindaje en definitiva? En general, el blindaje más urbano anda en un rango entre 150 y 200 kilos, depende del auto. Ya. Pero eso no es mucho, son dos personas o tres personas arriba de un auto. Y el blindaje superior, el que te puede proteger con fusil, en el fondo que estamos hablando, fusil de asalto, digamos, con una arma más militar, ahí estamos hablando del orden de 800. Por lo tanto, ahí sí que hay que modificar algunas cosas extras del auto para que soporte ese blindaje. ¿Ingeniero mecánico de profesión? Ingeniero en profesión. Sí. Ingeniero de profesión, sí. Ahí saludando sí. A sus profesores que nos están viendo. Sí, justo me escuché con los profesores. Y bueno, desde acá entonces nos despedimos con Rodrigo y con Juan Pablo desde la empresa Blindatec Seguridad Expo.